L'objectiu que va plantejar el Memorial Democràtic a l'hora d'organitzar aquest acte doncs, va ser convidar a aquestes persones, a les persones que avui ens acompanyen, a aquestes tres eh, persones, per poder reflexionar sobre les conseqüències dels actes dels victimaris sobre la memòria personal i familiar dels seus descendents. Els relats vitals d'aquestes tres dones que avui ens visiten són un exemple de força, d'honestedat, de resiliència i de com podem trencar la cadena no? que ens uneix al passat per evitar que repeteixin certs episodis de, de la nostra història. tuve la visita de un amigo que en un paseo me preguntó de bruscamente Bárbara, ¿sabías que tu padre formaba parte de los Einsatzgruppen, ¿no? es el término alemán, tuvieron la tarea de aniquilar a todos los indeseables para los nazis. ¿no? Está también el hecho de enfrentarse a algo que es muy íntimo, muy personal, pero también en el horizonte de, de una reivindicación colectiva y política. Y creo que eso es lo que siempre, eh, por lo menos a mí, logra... Eh, sacarme, ¿no? impulsarme para, para tomar la palabra Así. cuando yo leo la, la tesis no solamente descubro lo que es Pedro Urraca sino descubro la magnitud de la tragedia del exilio una historia que desconocía totalmente porque en España eso no se enseñaba entonces eh, yo a la vez que denunciar a Pedro Urraca y todo lo que había hecho en ese libro lo que quería también era divulgar la historia del, del, del exilio y también